¿Pero a usted cómo le afecta la crisis? ¿Cómo me afecta? Sí. Pues en que el poder adquisitivo va baixando. Entonces, vosotros cobremos lo matéis y todo aumenta. O sea, si todos nos apucha y vosotros cobremos lo matéis, el poder adquisitivo es normal que baixa. Y esa es la situación más grave que tenemos así. No compren igual que compraven, porque hoy en día tienen que ayudar els pares, els fills. Per lo tanto, una pensioneta de la gent del barri d'ací, que s'ha quedat un barri major, pues sí que s'ha notat, claro. Pero han puchat tot. ¿Y usted? Te pucha la llum, te pucha l'aula, te puchen tot, des de que així anem. Pues mire, vaig a dir-li, jo tenia antes 4 treballadors i ara ne tinc 2. I aquestes 2 persones antes guanyaven el seu jornal, ara no els puc pagar. Bueno, en este momento bastante, porque llevo un mes de paro y nada, pues mal, y pensando en emigrar o ver lo que podemos hacer para buscar una solución, ya que aquí en España, pues la verdad, que no lo vemos claro. Nadie aguanta mucho 3 años sin cobrar. Ninguna empresa, digamos, y los trabajadores de esas empresas sufrimos los impagados, así que es una corta, cuando el Estado corta la cadena de pagos nos estropea la vida a todos. En estos momentos tiene el paro, o sea que fíjate cómo me afecta. ¿Cómo es entender las causas de la crisis? Ay, para mí, entender la causa, pues yo creo que, no sé, la gente que nos rige puede ser que sea un poquito cara dura, y se quedan más de lo que se tienen que quedar. Es que yo de política no entiendo mucho, pero sobre lo que estoy viendo me parece que hay mucho jeta por ahí. Ho tenim tots, polítics i el dia a dia de cada un, perquè la butxaca és meua, no del polític. Jo tinc que saber el que me gaste, el que me puc gastar i el que no me puc gastar. I avui dia s'ha gastat la gent molts diners sense tindre-los. Sí. Tienen mucha responsabilidad a la hora de dar las ayudas, de las financiaciones que han hecho a los bancos, de los préstamos que les han permitido hacer y de las inversiones que han hecho, que han invertido mucho más en cosas fáciles de ganar dinero, pero que a largo plazo no tenían rendimiento. Entonces, al final ha pasado pues esto, que en vez de invertir en educación y en lo importante, han invertido en lo que les daba más dinero a ellos. Pero aquí hay responsabilidades clarísimas y cuando indultan o cuando salen librados en la Corte Suprema cosas que se ve claramente desde la opinión pública, que se ve claramente que no están bien hechas, da mucha impotencia. La injusticia da impotencia. No, los responsables, todo el mundo lo sabe, el gobierno, los sindicatos. Yo creo que en otra época esto hubiera explotado ya. En otra época esto no se hubiera aguantado. Ahora parece que aguantamos todo lo que nos echen y da igual. Que hay 5 millones de paro. Solamente se quejan, pero no hacen nada. Y 5 millones y medio. Y 6 millones. Y ahí estamos, aguantando. Y los sindicatos ahí parados. ¿Y usted tiene alguna idea de cómo se podía solucionar ese problema económico? Sí, sé. Sí. Una idea, ¿cómo sí, pero lo que pasa es que yo no voy a donar la solución. Pero si toches que están robando dejarán de robar, me echarían toch. Sí, yo sigo viviendo con mis padres y con mi hermano pequeño. ¿Qué también? ¿Qué recortes habéis hecho? Pues a nivel de ropa y todo eso, también se compra menos ropa, tienes que mantener, pues le pasas la ropa a tu hermano también y como se hacía antes, la verdad. Cambiando todo lo que hay actualmente, creo que lo que hay no sirve, entonces, bueno, creo no, está demostrado que no sirve, entonces, obviamente, un cambio radical de todo lo que hay en estos momentos. Me queda un año de paro por delante y bueno, un poquito de ahorros que tenía ahí, pero espero encontrar trabajo, y si no es aquí, me iré fuera, al extranjero.